¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo vas con tu jardín? Yo estoy por aquí en mi jardín en casa, dando una vueltica para mostrarte otra parte de mi jardín, pero me entretuve aquí mirando a estos señores tan lindos comiendo, tan bellos. Vienen todos los días a comer, traen sus hijitos, preciosos. Y estoy por aquí en el jardín, que voy a mostrarte otra parte de este jardín que no te había mostrado. Ya todo esto que está aquí lo has visto, pero hay otra parte que no. Entonces, eso es lo que te quiero enseñar hoy. Así que nada, quédate conmigo un ratico, acompáñame a hacer este recorrido y también aprecia estos hermosos señores comiendo allí. Bueno, entonces quédate conmigo y acompáñame a hacer este recorrido. Ustedes ya habían visto esta parte del jardín que les había mostrado en el último video. Así está. No ha cambiado mucho, sigue igual. Y ahora les voy a mostrar otra parte de este jardín para que vean cómo van estas señoritas de lindas, hermosas. Cómo van allí ellas creciendo preciosas. Esta otra parte también se la había mostrado de las bromelias y helechos, si les quería mostrar que esta bromelia me floreció. Miren lo linda. Me floreció hermosa. Bueno, ahí me disculpan el corte, pero es que llegó mi esposo haciendo un ruido. Que les estaba mostrando que esta bromelia me floreció. Miren lo linda que es. Preciosa. Y bueno, así van mis bromelias. La dama de noche también floreció, pero me perdí las flores. No las pude ver abiertas. Por aquí está esto así. Yo ya se los había mostrado, todo está bien bonito. No sé, esta plantica nació aquí, pero no la he identificado. No sé qué será, algún tipo de enredadera. Y bueno, la parte que quiero mostrarles del jardín es esta parte. Ah, bueno. Miren, les muestro mi orquídea amarilla como está de bella. Este fin de semana recibí unas visitas y la señora que vino encantada con esa orquídea, que nunca la había visto. Ella tiene de esta, pero no tenía amarilla. Y bueno, yo feliz porque yo la tengo. Bueno, entonces la parte que quiero mostrarles es desde aquí. Voy a mostrarles un poquito así, es esta parte de aquí donde tengo mis caladios y otras planticas. Y empezamos por este lado. Aquí tengo esta gardenia que no me volvió a florecer, pero ahí va bonita, va echando muchos retoños. Vamos a ver si la podo o la abono para que me florezca. Pero está muy bonita. Está muy linda. Por aquí tengo esta que me traje de Medellín. Todas estas son cápsulas de semilla. Es un tipo como de lirio, no sé. Le voy a dejar una foto por ahí como es. Es hermoso, es amarillo. Pero ahí ya tiene sus varitas de semillas. Estoy esperando que termine de hacer su proceso para cortarla y volverla a abonar para que florezca. Pero es muy linda. Aquí está esta señorita hermosa, por ahí les dejo el nombre, preciosa, que mantiene florecida. Miren, miren las flores que me da tan hermosas. ¿Cómo les parece que esta señora se ha multiplicado en todas las macetas? En todas las matas tengo yo de esta señora retoñada, pero no las quiero arrancar porque es una enredadera bonita. Miren todas sus flores tan bellas. Ahora las miramos de frente. Y aquí, bueno, en esta parte tengo esta, creo que es una locasia, ¿no? Pero está hermosa, mire, está grandísima. Le gustó mucho ahí, no la he trasplantado, ella está feliz, solo la aboné. Mire su hoja tan grande. Preciosa, hermosas, preciosas. Mire lo linda que es. Sus tallitos, sus hojas preciosas. Me encanta, me encanta. Esas
hojas tan grandes. Por aquí está este que le dicen camarón, pero estoy luchando con él porque me le ha dado una plaga y no lo quiero fumigar porque de él viene a comer el colibrí. Pero pues veo que la plaga no me le ha afectado mucho, mucho no. Él está bonito, pero sí necesito fumigarlo o al menos podarlo para acabar con esa plaga. Miren, sus flores tan lindas. Y pues no quiero fumigarlo, mira, aquí se le alcanza a ver esa plaga. Es como una cochinilla. Entonces lo que yo hago es que le arranco esas flores y las tiro a la basura para que no se me enfermen las otras plantas. Bueno, ay, esas torcas se están peleando. Pelean por la comida, pelean por el palito donde se sientan, pelean por todo. Ay, mira aquí la flor, cómo se ve de linda. Ay, estos hombres, mi esposo otra vez interrumpiéndome. Pero ya le dije que no me interrumpiera más. Les estaba contando que mire cómo florece de bello. Y viene llenita de botones para florecer. Mire por acá cómo se ve esta. Está tan bonito mi jardín, no está tan florecido, pero sí está muy frondoso, muy verde. Entonces les estaba contando de esta plaga, pero bueno, vamos a ver qué hago. Por ahí me dijeron que le echara cebolla con ajo y ¿cómo se llama? Bicarbonato o vinagre. Para fumigarla y así no le hace daño a los pajaritos que vienen a comer de ella. Colibrí y las maripositas. Por acá tengo este novio que este nació allí. Miren, nació allí. Mire cómo está, no sé ni siquiera su color, no sé qué semilla fue, pero allí creció. Aquí donde tengo mi caladio, porque el caladio ya quedó con una sola hojita. Pero ahí está. Ahí están retoñando los caladios. Por ahí veo que viene aquí. Viene una ramita de caladio. Entonces ese novio, no sé, nació allí, ahí lo dejé para mirar a ver qué flor me da. Aquí está este otro caladio hermoso, precioso. Me parece tan lindo, él nunca se me acaba. Siempre me está dando esas hojas gigantes, mire esas hojas tan bellas. La cosa, ¿no? De medirse con la mano. Pero por acá está llenito de hojas. Está precioso. Los caladios entran en reposo, se desaparecen y uno piensa que los ha perdido, pero no. Ellos dejan sus huevitos en la tierra y luego vuelven y retoñan. Pero está muy lindo. Estos dos novios que tengo acá, uno, este es blanco y este es rojo. Eso sí sé los colores, los podé y mire cómo están de frondosos, de hermosos. Por aquí ya están dando retoñitos. Están preciosos. Y ahí están abonados, listos para florecer. Qué bellos, ¿no? Estas son los tulipanes o las amarilis que me florecieron. Esta floreció blanco, ya se le cayó su flor, se acabó y ya le quedó su semilla ahí. Pero sé que esta es blanca. Aquí tengo de tres colores. Pero solamente ha salido esta blanca y esta otra que está ya también a punto de florecer, pero no sé qué color es. Creo que aquí tengo rojas, rosadas, salmón, pero no sé qué color será esta. Yo creo que ya por ahí en unos 2 o 3 días estará florecida. Por aquí está este otro caladio, también, que es muy lindo, hermoso. Y tampoco se acaba, él nunca deja de dar sus hojas preciosas. Muy lindo está. Y allí va. Mira estas hojitas nuevas que saca. Precioso. Bueno, por aquí, por este lado, a ver. Estas son otras amarilis que no sé qué color son. Esas tengo que trasplantarlas. Ahí están ya listas para acomodarlas. Por aquí tengo mis clavellinas. Ah, pero mire, a lo que les decía. Que esta matica
nace por todos por todas las materas. No sé, sin duda su semillita caía en la tierra y ahí se está dando. Estas son mis clavellinas que están bien lindas, hermosas. Bueno, este sí, pobrecito. Este es una biflora, pero tengo que podarla porque está retoñadita, pero me toca podarla todas esas ramas secas. Esa sí le fue mal, se acabó completamente. Por aquí tengo mi agapanthus, que pues no ha vuelto a florecer. Me toca abonarlo, cortarle hojas para que él vuelva a sacar rama floral, pero está bonito, va bien. Muy hermoso. Por acá tengo un cactus pequeño, una aloe mini. También está muy lindo. Este caladio nació aquí, nació en mi jardín y también es muy bello. Tal vez se vino la semilla en alguna tierra y bueno, ahí está. Esta planta yo no sé si es se me fue el nombre. Pero no sé, no. Ella mantiene así florecida. Es bien bonita, le gusta mucho al colibrí. Y mire, esas hojas parecen como de plástico. Son bien lindas. Y ahí va también, ella se acaba, pero en la tierra tiene el huevito y vuelve y retoña otra vez. Es bien linda. Bueno, para aquí escondido tengo un caladio que ya me está retoñando, mira. Un caladio que se me acabó y lo dejé por allí, pero ya veo que está retoñando. Precioso, está escondidito ahí para que nadie lo vea. Aquí tengo... Esta es una otra pañoleta, hija de esta de allá. Esta es para regalar, se la tengo a Doña Gloria. Doña Gloria, mire cómo está. Está bonita, ha dado muchas hojitas. Por allí tiene muchos retoñitos. Doña Gloria es una seguidora, una fiel seguidora tan bella. Ella es una de las primeras seguidoras que tuvo este canal y también es una buena amiga. Me trajo a regalar, ahora les muestro lo que ella me trajo a regalar. Darle créditos a Doña Gloria, tiene un jardín hermosísimo y me trajo a regalar unas plantitas, ahora se las muestro. Estas son estas epipsias, mire cómo está de linda, esta me encanta porque es como un color tornasol, preciosa. Ya florecieron y están ahí recuperándose. Bueno, hasta aquí les he mostrado esta parte del jardín, que va muy bien, muy lindas. Acá está mi otro caladio, que también ya se le acabaron todas las hojas, pero ahí va retoñando. Y mire, otra planta de estas. Mírela, es que ya sale por todo lado. Es impresionante, pero ahí la dejo. ¿Para qué las voy a arrancar? Si florecen bonito. Este es otro caladio, que es este blanco. Mire lo bello que es. Pero también ya está perdiendo todas sus hojas. Por ahí tiene un retoñito. Por aquí tengo esta peperomia también, que está muy linda. Buscándole el lugar porque donde la pongo se pone feita. Pero veo que aquí le ha gustado. Aquí le ha gustado. Ya son como de mucha sombra. Tengo este otro lirio, que ahí va también creciendo. No sé, su flor creo que es blanca. Este es el que le hice en planta del billete, creo. Pero es un lirio, también es bien bonito. Va lindo. Pues esto es de ese monte que crece, yo lo dejo allí porque florece. Es una flor amarilla. Estas son unas gloxinias. Esta es rosada y esta es rosada con blanco, pero es doble. Son hermosas. Por aquí había otra, pero creo que se pudrió el huevito. No sé. Pero están lindas, también ya van a volver a florecer. Preciosas. Esta es una vinca que la tengo aquí con este cactus. También muy linda. A mí me gustan las vincas porque mantienen florecidas. Aunque si no se controlan, se vuelven muy invasivas. Ellas se van por todo lado. Bueno, por aquí, esta es una
otro tipo de camarón, pero es rojo. También está allí bien lindo, eso me lo traje por allá, hay un río. Y ahí va. ¿Qué más tengo por acá para mostrarles? Ah, está begonia. Una begonia también que está linda. Frondosa, florecida, está muy bonita. Me encanta esta begonia. Por aquí tengo mi plantica de lavanda. Mire cómo está de bella, de hermosa. Ay, esas hojas huelen delicioso. Está muy linda. No me ha vuelto a florecer, pero sé que pronto lo va a hacer porque está muy frondosa. Está muy bella. Por aquí tengo esta planta que no sé cómo se llama, pero me gusta. Ella, como no sé, en el clima frío se pone variegada. Aquí ya se me puso verdecita, pero ella era blanca con verde, muy bonita. Esta es una plantita, un crisantemo blanco que tengo que trasplantar ya porque está en una matera chiquita. Pero aquí son propagaciones que hago de coronas de espinas, de cactus que tengo por ahí. Esta es una suculenta también muy hermosa. Está preciosa. Por aquí tengo escondido un anturio pequeño que tengo que trasplantarlo. Este es otro anturio también que está por ahí. También bien lindo. Miren las vincas que les decía que ellas crecen por todo lado. Pero son muy lindas. Por aquí tengo uno que le dicen Juan del Dinero, Juan del Billete. Miren lo lindo que es. Está precioso. Por acá tengo... Ah, bueno, allá arriba... Tengo unas orquídeas que ahí van ellas prosperando. Espero que no se me mueran porque ya veo que hay unas hojitas quemadas. Estas son epipsias. Esta es una epipsia rosada y esta es una epipsia amarilla que la estoy recuperando porque estaba tan hermosa, pero se me acabó, pero ahí quedó y está bien bonita. Y mira aquí esta señora donde salió. Este señor Caladio. Precioso. Bueno, por aquí en este lado puse mis cóleos. Porque no me les estaba yendo muy bien donde los tenía. Y mire cómo van de preciosos. Tengo este y este. Están muy lindos, me encantan. Por aquí tengo más de este tango que está florecido y está hermoso. Esta flor me encanta porque perfuma, huele delicioso. Bueno, por aquí está esta planta. Ahí les dejo el nombre. A mí me encanta. Mantiene todo el tiempo así florecida y llenita de abejitas. Es hermosa. Es preciosa. Por aquí este... Ah, es de las mismas que les mostré, que les dije que era una flor amarilla. Sino que ya está ahora, mire, ya cierra sus flores. Pero me gusta porque se la pasa así florecida, florecida. Esta es una peperomia, no se las mostré. Esta. Pero ella se acaba también por tiempo si vuelve y retoña. Miren, más de esta plantica que les digo que por todo lado nace. Esta planta no sé cómo se llama. Bueno, si encuentro el nombre se los dejo, pero esto venía en un ramo de flores que le regalaron a una amiga de mi mamá. Y mire, ella me regaló un esquejito y mire cómo está de linda, es hermosa. Por aquí está este arbolito también que, ay, es precioso, me encanta. Esas hojas variegadas y mire cuando le da el sol se ponen rosaditas. Muy lindas. Ahí va. Aquí está mi rosita que está preciosa, retoñando. Más vincas. Esta que es mi planta espectacular y florecida, pero mire, se me estiró mucho. Va para allá arriba. Tengo que volver a entutorar. Todo esto hay que entutorarlo aquí. Volverlo a poner ahí que vaya creciendo. Amarrada a la base o al soporte que le puse. Pero está muy linda también, está muy frondosa, retoñando bastante y floreciendo.
sino que no se le ve la flor. Allá arriba está un capullito para abrir. Bueno, por aquí más vincas, como les decía. Aquí tengo esta plantita que esta también nace aquí en mi jardín. Parece una cucarachita hermosa. Esta también, las semillitas se esparcen y van creciendo allí en todas las maceticas. Esta que es una flor naranja, que es muy linda, pero me floreció y pero es que el helecho la ahoga. Pero es que no quiero quitar el helecho, me parecen tan lindos. Pero bueno, ahí van creciendo. Y ya esta señorita también que está muy linda, mire las flores que me ha dado. Es una especie de heliconia. Ya lleva dando sus florecitas. Esa también nació aquí en el jardín, porque yo no la he plantado. Nacieron por aquí, yo las sembré ya aparte. Y ya por aquí tengo esta bromelia. La tenía con las bromelias, pero como casi no les da el sol, entonces se me estaba poniendo feita. Aquí ya se recuperó, pero está muy linda. Y ya estos besitos que sembré aquí, mire cómo están de bonitos. Miren, ahí están las pelionas. Yo no entiendo ellas por qué pelean. No come la una ni come la otra. Y se ponen a pelear. Miren la vea. Pelionas. Y así se la pasan todo el día. Y esta es mi mata de granadilla, que ya tengo que organizarla porque se me está yendo para el techo. Mírenla cómo va. Se está yendo para el techo, entonces toca organizarlo, que la voy a dejar crecer libre. Ay, que crezca por donde quiera. Con tal de que me dé granadillas, me encaramo a bajarlas. Y bueno, amigos, este es todo el recorrido por esta parte del jardín. Ya ustedes conocen esta. Ya se las había mostrado, muy lindas. Están todas hermosas, preciosas. Por este ladito. Y este es todo el recorrido por esta parte. ¿Que se puede tener un jardín en terraza? Se puede tener. Yo tengo este espacio y, pues bueno, mi esposo me consiente, ¿no? No se opone a que tenga jardín aquí en la terraza, pero tengo un espacio no tan grande, pero se puede tener plantas. Después de que haya una entrada de sol y haya buena iluminación, se pueden tener planticas en el jardín. ¿Qué les pareció este pequeño recorrido? Pequeño, grande recorrido. Espero que les haya gustado. Que les haya encantado estar por este jardincito. Yo me voy a quedar haciendo aquí un trabajito, barriendo, limpiando, podando algunas plantas por este lado. Ya en el próximo video entonces les enseño la última parte del jardín, porque sí, me falta otra parte por enseñarles. Y nada, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. No olviden suscribirse, darle me gusta a este video, compartirlo, si te gustó compartirlo, claro. Y dedicarte también tú a organizar tus planticas, a embellecerlas, a ponerlas preciosas. Porque de verdad que el jardín es algo que trae mucha alegría. Bueno, espero que te haya gustado nuevamente y nos vemos entonces en el próximo video. Un abracito para ti y que Dios te bendiga. Pequeño clic es para mostrarte las planticas que me regaló Doña Gloria, una suscriptora. Mire cómo están de lindas, no las he trasplantado todavía porque estoy esperando que se adapten. Pero ahí van, preciosas, hermosas, unas suculentas, un Ripsalis, un Japonicum y hermosas. Y también me regaló una orquídea que ya te la muestro. Esta es la orquídea hermosa que me regaló también Doña Gloria, mi querida suscriptora. Un abracito para ella, para su familia. De verdad que hizo un esfuerzo de traerla desde otra ciudad. Y mire lo linda que está. Lo preciosa que está.
Está adaptándose aquí a mi jardín, va bien. No la veo estresada, está muy linda. Y a esperar a ver qué flores me regala. Está muy hermosa. Doña Gloria, muchas gracias por su regalo. Un abracito y para todos mis amados suscriptores también un gran abrazo.